Seguimos con temas de nuestra ciudad, nos vamos a exteriores ahora, volvemos a hacer contacto con Belén Salvanía. Belén, a ver, inconvenientes en una empresa, ¿qué ha pasado con estos trabajadores? Contanos un poquitito. El nombre de la empresa es Instalar, Sonia, es una metalúrgica que está ubicada en la zona sur de Rosario, Batley y Ordóñez al 3600. Y en este momento estamos acompañados por un grupo de trabajadores que llegaron, como todos los días, a realizar su turno de las 7 de la mañana y tuvieron esta lamentable información. Les dijeron que en las próximas horas le iba a estar llegando un telegrama, que no pueden ingresar a trabajar y que aparentemente estarían todos despedidos. Bueno, fue así. Lo que les comunicaron, nos decía, fue a través de un mensaje de texto. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buen día. Sí, mandaron solamente un mensaje que estábamos desvinculados a la empresa y ahora estamos esperando que nos comuniquen bien o que nos den un certificado, algo de que estamos todos despedidos. Hablamos de unos 25 trabajadores, 30. Sí, más o menos 25 personas. ¿Había alguna sospecha de que esto podía llegar a suceder? Algunos de tus compañeros nos decían que por ahí había bajado lo que era la producción en este último tiempo. Sí, había muy poco trabajo, pero nunca dijeron nada de cerrar. Queremos solamente una explicación y nada más, que paguen lo que tengan que pagar y ya está. Bueno, Sonia, imagínate un poco, ¿no? Cómo se viven los momentos estos de zozobra cuando uno está queriendo entrar a trabajar y la respuesta es esta. ¿Algunos de ustedes tienen el mensaje de texto? Recién escuchaba a Cristian que les preguntaba si lo tenía. Bueno, lo estás buscando. ¿Quién fue la persona que mandó este mensaje a través de un WhatsApp? El muchacho de Recursos Humanos. Ajá. Así hicieron la comunicación. Esta fue la única comunicación que tuvimos todos al mismo tiempo, digamos, el domingo por la tarde recibimos el mensaje directamente que estaban los telegramas enviados para que después íbamos a tener comunicación con ellos. ¿Y el mensaje decía no vengan, no directamente a trabajar o preséntense? Que, digamos, podíamos quedarnos, que esperemos nomás el telegrama en nuestras casas. Se entiende que la sensación por estas horas es difícil, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, en tu caso tenés familia. Sí, tengo mujer y hijos. Sí, la verdad que es feo quedarse sin trabajo y que no te den una explicación, digamos, del por qué cerró, o no sabemos todavía si cerró, si dio quiebra. Lo único que sabemos es que nos mandaron el telegrama, nada más, lo único. ¿La producción habían visto que había bajado en el último tiempo? Y había poca producción ya, lo último. Ya hacía una semana que había poca producción y había unos trabajos que tenían que entrar y no entraban, que ellos deben saber lo que pasó. Pero estábamos esperando eso nosotros. ¿Qué tipo de productos son los que ustedes realizan? Y nosotros le hacíamos estructuras pesadas, metálicas. Hicimos estructura atucha, a los ferroviarios, puentes ferroviarios. Y ¿a quién más? Columna para la EPE, laburos para YPF, laburos grandes, todo laburo pesado. Pero se ve que bajó toda la producción de todo, no agarran nada. ¿El gremio metalúrgico nos acompaña, Belén? Sí, sí, me preguntan desde el estudio si el gremio de los metalúrgicos lo está acompañando. Bueno, todavía no lo vemos en este momento porque esto es muy prematuro, ¿no? Pero bueno, entendemos que sí, de hecho están afiliados todos al sindicato de metalúrgicos. Sí, estamos todos afiliados, solamente que... Solamente que, como fue todo muy reciente, todavía no se han enterado. No se han enterado. Y de la UOCRA también. Bien. Y de la UOCRA también hay algunos referentes acá. Bien. Gracias, chicos. Bueno, Sonia, muy atinado, ¿no? Tu comentario, porque bueno, en este momento todavía no están referentes de los sindicatos, pero bueno, esto recordemos que a las 7 de la mañana era el ingreso del turno, todavía no lo han podido hacer los trabajadores, así que bueno, entendemos que los gremios en las próximas horas ya van a estar acompañando la incertidumbre de estos trabajadores. Son casi 30, recordamos, Sonia, Batle y Ordóñez al 3600, esta metalúrgica de nombre Instalar, Sociedad Anónima, que no ha dado muchas explicaciones a los trabajadores, pero que bueno, lamentablemente las caras de ellos hablan por mucho más de lo que uno pueda decir. Querer ingresar a trabajar y que te digan que están despedidos con la incertidumbre de todo lo que eso conlleva. Bueno, por supuesto que vamos a acompañarlos y seguir de cerca y esperar, por qué no, una buena noticia, que bueno, se puedan reabrir las puertas de este lugar y que puedan volver todos a sus puestos de trabajo. Sí, nosotros venimos cubriendo, ¿no?, distintas empresas en crisis metalúrgica, sobre todo este sector, pero tampoco es tratar con dignidad a los trabajadores, enviarles un mensaje de texto un día antes de un paro general para decirle no te presentes el martes a trabajar, ¿no? Hay otras condiciones en las que uno puede tratar a los
trabajadores para avisarles que la situación no da para más y que no se puede seguir trabajando, porque se entiende que la crisis es grande y que muchas veces no se puede afrontar, pero no es la forma en WhatsApp, ¿no? Para comunicar 48 horas antes no vengas a trabajar y ni siquiera el gremio está al tanto de la situación. Bueno, habrá que ver cómo se presenta todo, cómo se desarrolla esto, habrá que ver también las instancias de conciliación que seguramente habrá en el Ministerio de Trabajo y la cuestión de la indemnización, ¿no? Propia de un despido. Bueno, Belén, muchas gracias. Seguiremos acompañando aquí a los trabajadores y cualquier novedad nos mantendremos en contacto. Como no, hasta luego. Hasta luego.